Saludos, bienvenidos a todos. Nos vamos a encontrar en el marco del desarrollo de esta materia, que es Derecho Constitucional. La idea es que abordemos esta materia, que ustedes saben que tiene una densidad y mucho contenido teórico. Lo que yo les propongo es que trabajemos a lo largo de cada unidad con algún tipo de mapa conceptual, mapas mentales, cualquier herramienta que nos posibilite tener el abordaje completo de la materia y a su vez en cada unidad tener este fragmento teórico. ¿Eso para qué? Sobre todo en el momento del repaso, en el momento en el cual más nervioso uno está porque tiene que ir a rendir y siente que se olvidó de todo, pues estos mapas nos van a permitir primero tranquilizar y volver a reestructurar los contenidos. Se van a dar cuenta que no es tan complejo como parece, también se van a dar cuenta que no es tan larga la materia como parece. Es importante que sepan que lo que se evalúa y lo que se va a evaluar en esta cátedra es mucho contenido teórico y sobre todo las concepciones históricas. En esta primera instancia, ustedes saben que la materia está dividida en una parte histórica y luego ya se aborda todo lo que es la parte orgánica de la Constitución. Es importante que ustedes sepan que va a ser trascendental y el resultado de ustedes será favorable si vamos realizando aportes históricos. Sepan que hemos llegado hoy a una Constitución de 1994, la última reforma, pero no se llegó de la nada. Hubo todo un movimiento social, político y cultural que definió que la Argentina tuviera una Constitución determinada y sobre todo diferenciada de otras constituciones de otras partes del mundo. ¿Sí? La idea va a ser entonces ir avanzando sobre eso. Vamos a empezar viendo en el marco de la bolilla número 1, constitucionalismo y derecho. A lo largo de cada una de las unidades, yo les voy a ir proponiendo que tengamos objetivos. Como cualquier meta que uno se propone, bueno, ¿qué quiero? Hacia allá vamos. De tal manera que cuando uno termina, saber, ¿cumplí objetivos o no los cumplí? Pues si los hemos cumplido, les aseguro que tenemos ya el 50% de la materia aprobada. En el marco de la unidad número 1, el objetivo que yo les voy a plantear es que ustedes siempre trabajen con el programa y si ustedes lo agarran y lo tienen a mano, tómenlo. Fíjense que es una bolilla que introduce 5 temas. Pues yo les voy a decir que con que tengamos 4 van a ser los fundamentales. En el primer tema vamos a ver lo que es el constitucionalismo. En el segundo gran tema vamos a ver lo que es el derecho constitucional. Para terminar específicamente en el marco de lo que es la Constitución. Y el cuarto tema, que solamente lo vamos a poder transitar si tenemos afianzados esos 3 conceptos anteriores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la hermenéutica de la Constitución, con entenderla, con interpretarla y con integrarla. ¿Sí? Ya vamos a volver sobre esos términos, pero sí quiero que vean que algo que parece tan complejo o como un programa muy largo, termina siendo estos grandes 4 temas. Ojo con esto, es importante que si bien constitucionalismo, derecho constitucional y constitución, que fue lo que dijimos, parecen términos iguales, y ustedes en el devenir de la materia van a decir, pero si esto es lo mismo, bueno, ojo con eso, porque en eso es fundamental. Por supuesto que hay un origen, por supuesto que tienen una amalgama en común. Es importante que sepamos que esa amalgama va a ser esta ley suprema, esta constitución, pero cada uno de estos conceptos son diferentes, ¿sí? Les propongo que vayamos hacia adelante y empecemos con el desarrollo. Entonces, unidad número 1, constitucionalismo. En el primer tema a desarrollar es puntualmente el constitucionalismo. Vamos a ver este mapa. Constitucionalismo, ¿qué es? Y acá es donde tenemos que centrarnos porque en los otros conceptos que vayamos viendo vamos a ver las diferencias. El constitucionalismo puede ser interpretado como una disciplina, puede ser entendido como un concepto político, puede ser entendido como un movimiento político. ¿Por qué esto? Ya vamos a ver cuando avancemos en la historia, pero es un tema de cultura general que seguro que ustedes están al tanto. Ha habido otro tipo de concepciones políticas, como ha sido la monarquía, como ha sido el feudalismo, con lo cual el constitucionalismo, además de ser una disciplina, o sea, el estudio de la Constitución, tiene un montón de concepciones políticas y sobre todo implica
un movimiento político con ideologías propias. Y nos va a llamar a preguntar, cuando estemos finalizando esta materia, por qué determinado país elige un constitucionalismo puro, como el nuestro, o por qué países europeos eligen monarquías constitucionales, fíjense las paradojas, una monarquía pero constitucional, pues todo eso, todos esos estudios políticos, los vamos a poder llevar de la mano del constitucionalismo. No obstante, sea un movimiento político, sea una disciplina o sea un concepto político, este constitucionalismo, en cualquier situación ustedes no deben perder de vista, para diferenciarlo por ejemplo de una monarquía, que también es un movimiento político, no deben perder de vista que el constitucionalismo tiene como característica fundamental en esto que implica la existencia de una ley suprema que regula los derechos de los individuos. Y ojo con esto, nosotros utilizamos la palabra ley suprema. ¿Por qué? Porque también veremos en el devenir de la materia que una constitución no implica una formalidad, no implica tener una herramienta, un instrumento escrito para tener una constitución. Lejos de eso, hablamos de una ley suprema. A mí me gusta la analogía en esto de la monarquía y la constitución, me gusta la analogía en donde la monarquía, el rey, ¿por qué tiene poder? Porque hay un supremo, un dios supremo que le da el poder. Pues en el constitucionalismo no tendremos ya un dios supremo, pero sí tendremos una ley suprema. Es hermoso ver cómo dentro de la disciplina se intentó esta analogía porque la ley logra la misma connotación que tiene para un religioso, para un monarca, un dios. Fíjense lo trascendental de esta definición. Con lo cual, hasta ahora vamos bárbaro. Constitucionalismo, concepto político, puede ser un movimiento político, puede ser una disciplina política, pero siempre ese movimiento político o esa doctrina política tiene que ver con una ley suprema. Pero veamos, ¿cuándo surge el constitucionalismo? ¿Cuándo dejamos de hablar de monarcas, de feudales? ¿Cuándo empezamos a hablar o a preguntarnos o a cuestionarnos? ¿Cuándo surgen estos movimientos? Que no es otra cosa que un grupo de personas que empieza a querer otra cosa para su vida. Pues lo vamos a tener en el marco del siglo XVIII, siglo XIX. Es importante que sepamos que por la importancia del constitucionalismo, no fue una teoría, una doctrina que se formó de un momento para el otro. Lejos de eso, llevó muchísimo tiempo, 2 siglos, chicos, 2 siglos, ponernos de acuerdo en qué queríamos constitucionalmente. Por supuesto que llevó vidas enteras, inversiones económicas. Es importante que tengamos en cuenta eso. Siglo XVIII y XIX, entonces, surgen las etapas, que van a ser las del constitucionalismo clásico en el marco del siglo XVIII, para terminar en el constitucionalismo social en el marco del siglo XIX. Por lo pronto, es lo que pide el programa. Si les propongo o los invito a que nos replanteemos. Siglo XIX hablamos del constitucionalismo social. ¿Qué pasó en el marco del siglo XX? ¿Qué está pasando hoy en el marco del siglo XXI? Todas esas preguntas que nosotros nos hacemos como personas de derecho, que seguramente pronto lo serán y serán muy buenos abogados, es importante que permanentemente nos estemos replanteando eso. El programa nos pide constitucionalismo clásico y social, pues hacia allá vamos. Pero los invito a que nos replanteemos permanentemente. Es una materia que tiene una cargada connotación política, ¿sí? Hacia allá vamos.